La saga de videojuegos de Street Fighter comenzó en 1987, pero no sería hasta 1991 cuando arrasaría a nivel mundial con la segunda entrega. Y es que, como dicen en Los Simpson, segundo va después de primero. Pues bien, hoy vamos a hablar del primer juego, ese gran desconocido. Ya desde el primer juego teníamos ya a Ryu y a Ken. Sus aspectos eran muy parecidos, pero con vestimentas y peinados distintos. Y ya desde el principio, sabían los movimientos como el Hadouken. En un principio, el videojuego se veía bastante complejo por tener tantos botones. Pero más tarde, se volvió bastante adictivo. Solo era cuestión de acostumbrarse. La misión del jugador es conseguir demostrar quién es el más fuerte del mundo. Para eso viajaremos por 4 países hasta por fin llegar a Tailandia. Al principio podemos coger uno de ellos. Y cada país tiene 2 contrincantes. En Inglaterra, tenemos un macarrilla llamado Bright y a un gentleman llamado Eagle. En China, tenemos como rival a Li, posiblemente es el padre de Chun-Li. Y a Gen, un personaje parecido al misterioso de la leyenda de Shenlong. En los Estados Unidos, tenemos otro callejero llamado Joe y Mike. Podríamos decir que era el preliminar de Barlog. En Japón, teníamos a Rexu. Me recuerda mucho a Super Street Fighter 2 Feilom. Luego tenemos a Jackie, que de aquí se inspira a Vega. Una vez superados los 4 países, iremos a Tailandia. De enemigos finales tendremos a Adon y a Sagat. O sea, que de aquella no había Bison. Pero en fin, aunque el videojuego no haya sido bastante famoso como la secuela, fue lo suficiente para que se pudiese crear. Así que, de no haber existido Street Fighter 1, jamás existiría el famoso Street Fighter 2. Y entonces no tendríamos a Honda, Blanca, Chun-Li, y no olvidemos los videojuegos de Capcom vs. Marvel.